Firmar los certificados. Son el ciento y la mona. Tengo que hacerme una asignatura sí, pero bueno, está llegando a gente. Thank you.
Sí. Dime. Imagino que supón, porque xa viu como funcionaba o da mañá. Ah, bueno, sí, vale. ¿Cuántos fueron? Ya. Bueno, dimos aló. No dimos. Bueno, y para rematar as ponencias, temos a Luceiro Gema Cesar, que, bueno, un pouco tamén como no caso de Antonio Altarriba, tamén cumple dobre función. Por un lado, historiadora da arte, comisaria de exposicións e de eventos en torno a banda deseñada, o cómic, tamén, pues bueno, guionista, productora, factotum de tanto emisións na televisión de Galicia como en producións para outras productoras, non só no campo da banda deseñada, e ademais editora del Patito Editorial, unha das editoriais que veu cubrir unha demanda tradicional por parte dos comiqueiros galegos, que si de algo nos estivemos queixando durante anos e anos e anos e anos e anos, era que fallaba unha peza fundamental do entramado. Tiñamos lectores potenciais, cando menos, tiñamos unha chea de autores, tiñamos cousas que contar, tiñamos feitos diferenciais, e o que non tiñamos era editores. Bueno, afortunadamente nos últimos, non sei canto, poderíamos decir, pois, 10 anos, deixamos tamén xenerosos, foron aparecendo estas editoriais. Bueno, hoxendía eu creo que sempre se pode desexar máis, pero non hai queixa. Temos unhas cantas que realmente están cubrindo, pues bueno, un espectro bastante amplio das posibilidades de edición de banda deseñada en Galicia. Bueno, como historiadora da arte e non sei ata que punto tamén como
coñecedora por dentro do tinglado como editora, pedimoslle a Gemma que nos fixera unha panorámica, unha visión pois, o máis ampla posible do que foi a realidade deste medio en Galicia. De xeito que, bueno, nas súas más vos deixo e despois teremos como na mañá un debate con todos vos, con Gemma e con Juanjo Arnedo. Moitas gracias. Bueno, supongo que todos estáis ya un poco cansados porque la jornada ha sido larga, se han dicho muchas cosas para reflexionar y demás. Agradecer a Miguel Anxo Prado y a Marisa Sobrino que pensaran en mí para estar aquí y espero que lo que os voy a contar sea de vuestro interés. Con respecto a lo que se dijo por la mañana, solo diría una cosa, que los que nos gusta el cómic, los que editamos cómics, los que hacéis cómics, siempre nos estamos justificando. Siempre estamos justificando que el cómic es arte, que no somos los hijos pequeños del arte, que somos literatura, que somos no sé qué. Yo no me quiero justificar porque esto se justifica solo con las imágenes y con lo que llevamos trabajando desde los años 70. En Galicia empieza el cómic en los años 70. Empieza asociado, digamos, en la primera década es se utiliza un poco el lenguaje, ¿no? De una manera egoísta, por su poder, por su fuerza y por su alcance, ¿no? Se quiere luchar contra el régimen franquista, se quiere luchar contra la persecución del idioma gallego y se cree que es un buen lenguaje que llega a muchas personas. En los 80 también se utiliza de una manera un poco egoísta, de forma rebelde, de forma alternativa, pero ya hay bastantes nombres que pasarán a seguir trabajando durante el resto de nuestros días, ¿no? Lo que quiero demostrar es que en los 90 empieza a haber una serie de autores, una serie de lectores, una serie de revistas. Todo parecía demostrar que aquí éramos alguien, que el cómic gallego también contaba, y sin embargo se perdió un tren, que fue el tren de la industria. Y de la época actual me voy a ocupar menos, porque de la época actual las librerías, las exposiciones, y supongo que son, por la edad que tenéis más o menos, todos sois conocedores de la época actual. Dos cosas nada más antes de empezar, que en Galicia no hay una evolución, es decir, los de los 80 no son herederos de los 70 ni así, siempre el cómic se crea en torno a las revistas por el problema de la edición y a pequeños grupos con objetivos comunes, ¿no? Que se unen en determinados momentos, crean una revista por una causa X, se cierra esa revista, se termina ese periodo y empieza uno nuevo que no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Entonces, en los años 70... pensemos en una Galicia rural, una Galicia bastante atrasada, donde no existe una burguesía acomodada ni ilustrada que permita un desarrollo como había en otras comunidades del cómic, ¿no? Que en el fondo en estos primeros años en otras comunidades es divertimento, digamos, de los hijos de la burguesía y demás. Llega una persona, un intelectual, que es Raimundo Patiño, que nació en La Coruña en el 36 y murió en el 85. Era un pintor gallego ya de reconocido prestigio en aquel momento, un hombre muy inquieto que siempre estaba al corriente de todo lo que ocurría en Alemania, en Estados Unidos, en el resto del mundo. Joaquín Marín comentaba en el documental 35 años de historieta gallega que hicimos que la casa de Raimundo en Madrid era como la casa de Galicia, porque allí se daba cita todos los que estaban interesados en el mundo del arte y era un hombre que compartía mucho su conocimiento con los demás. En determinado momento se queda un poco sorprendido de lo que estaba pasando en Estados Unidos, tanto el pop art como el underground, y ve que es un lenguaje que llega a la gente, un lenguaje de masas que se puede utilizar. Estos son dibujos de él. Y entonces decide introducir eso en Galicia. Él dice, en el catálogo que hizo aquí en el auditorio, se recoge, dice cómo comparar los productos de una sociedad superindustrial, como sería la americana, con las expresiones de un pueblo que de la revolución agraria del neolítico, del arado romano, pasa la invasión de los medios ajenos y alienantes de la llamada, no sabemos si por ironía, cultura de masas. O sea, pasar del pop art, o sea, tratar de introducirlo en Galicia, pues bueno, quedaba un poco extraño. Pero él sí trata de utilizar ese lenguaje gráfico y técnico, o sea, con la idea de la libertad que eso permite. Él admira esa libertad.
y siempre buscando una estética gallega. Tanto Raimundo Patiño como su discípulo Xaquín Marín buscarán siempre crear un dibujo propio, ¿no? Una estética diferente al resto del mundo y basado un poco en la piedra, ¿no? En toda la tradición que hay en Galicia de la piedra. Entonces crea una galería en Madrid, porque Raimundo vivía en Madrid, con Tino Carabuch, que se llama la Galería Reodor, y ahí es donde crea esto que vemos aquí, que es Home que falaba Bigliota. Es un poco, reivindica, bueno, pues el tema de la lengua, de la persecución del gallego y demás, y él explica, y esto es por lo que digo yo que lo utilice egoístamente, que primero escribió Home que falaba Bigliota. En principio ve que es una historia que puede ser una película, pero claro, no tenía medios para hacer una película. Después dice que va a hacer una obra de teatro, pero al final no le convence y decide hacer un cómic. Son 12, está serigrafiada en varias tintas y son 12 planchas, ¿no? Actualmente una la tiene el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y yo me imagino que en la Galicia de la época, hablamos del año 72, pues esto tendría que ser tremendamente sorprendente, porque aún a día de hoy nos sorprende la fuerza, la imagen, el uso del color y demás, ¿no? En 1975 hace con Xaquín Marín el libro de As dúas viaxes. Es un libro que volvemos otra vez a la temática de, en este caso, de la emigración gallega, con elementos figurativos del consumismo, alienación, denuncia social y tal. Es decir, él lo que hace, digamos, es utilizar el cómic con unos fines un tanto políticos de reivindicación y demás, ¿no? Esta es la historia que publica en As dúas viaxes, que se llama A saga de Torna no tempo. Y junto a esto tendrá otra historia parecida en cuanto a la estética, que es Home que falaba arameo, que quedó inacabada y se publicó luego en la revista Coordenadas, ¿no? Como veis, bueno, estas son unas caricaturas que le hizo Xaquín Marín. Como veis, la imagen es una imagen con mucha fuerza, con mucho poder, un poco con la estética personal, ¿no?, de él y de Xaquín. Raimundo es consciente de que, bueno, de que el cómic es arte, porque él dice: o cómic que no es tomado como obra de arte, lo leen cientos de personas que terminan envolviendo el bocadillo con sus hojas, llega a las personas. En un momento que digamos que el mundo de la cultura, el mundo del arte, estaba destinado a unos pocos, el cómic llega a todo el mundo, ¿no? Es un arte de masas, como dice Raimundo, pues luego la gente envuelve el bocadillo y no hay ningún problema. O sea, no hay ese tipo de elitismo, de conservación, de hablar de él y demás, ¿no? No sabría Raimundo tampoco todo lo que se va a hablar después del cómic y todo lo que iban a decir en torno a él, pero bueno. Entonces Raimundo influye, él es un hombre que después de esta aventura continúa en el mundo de la pintura y continúa con sus trabajos, pero sí lo que permitió que fuera él el que introdujera el mundo del cómic es que se tomara quizás un poco más en serio, ¿no? Porque Xaquín Marín era un hombre joven que estaba empezando aún en el mundo del arte, y quizás si fuera Xaquín o fueran o Grupo do Castro, que son los tres que forman los 70, los que introdujeran esto, pues no tendría mucha respuesta y hubiera quedado mejor como una aventura diferente. Xaquín Marín quería ser pintor, por eso va a ver a Raimundo a Madrid, y es el Raimundo el que lo convence de que no, que tiene que utilizar el lenguaje de cómic, que el lenguaje de cómic permite mucha libertad, que se pueden hacer grandes cosas con el lenguaje del cómic, y bueno, pues Xaquín se deja llevar. Él en el año 71 publica viñetas en... Esto no se ve muy bien, ¿no? No se ve por qué. Ahí se ve mejor. Entonces empieza a publicar viñetas en la revista Chang y llega a la galería alrededor de Raimundo. Raimundo estaba haciéndome que falaba Bigliota y entonces lo convence de que él también haga algo en torno al cómic. Y Xaquín, que debía ser muy disciplinado, pues en el 73 ya hace una historia completa que se llama Buscando otro mundo, ¿no? Que quedó inédita y la recopilamos el año pasado en el Patito Editorial en un libro sobre Xaquín Marín.
es quizás Xaquín el único que ha desarrollado un lenguaje propio del cómic. Es decir, estas páginas que son del año 75 han variado a lo largo del tiempo, lógicamente, pero si hoy vemos una plancha de Xaquín Marín, sabemos que es él, ¿no? Porque tiene un lenguaje muy característico. Utiliza los rótulos, los utiliza un poco como si fueran ilustraciones dentro del dibujo, tiene una estética, algunas páginas de cartel, de pintura mural, y es todo como también con ese toque que quería Raimundo de la piedra, ¿no? De volúmenes que parece que pesan, un dibujo muy pesado, muy recargado y demás, ¿no? En el 75 publica la historia con Raimundo Patiño, y luego, más tarde, publica en la editorial de... Mira, estos volúmenes y estos personajes son como de piedra realmente, ¿no? Tienen esas redondeces y esa pesadez del dibujo. Xaquín era un hombre también muy moderno, ¿no? Las ilustraciones de él y los dibujos son todos con... Yo realmente no soy capaz de pensar, aunque, bueno, hablando con gente que los conocía, pues la impresión que daría esto en la sociedad de la época, ¿no? Este es un cómic que se llama Ratas, este es aquí la portada, que se publica en castellano, aunque lo hizo en gallego, en la editorial de Raimundo 3.14.17, y tendrá que esperar hasta 2006 a que se pueda publicar en castellano, ¿no? Siempre el cómic en esta primera época está muy vinculado al idioma, a la lucha política y también a la identidad cultural, ¿no? A demostrar que éramos un pueblo diferente, que teníamos una estética diferente, que hacíamos cosas diferentes a lo que se estaba haciendo en el resto del mundo. Esta historia cuenta un poco, bueno, que en un país en el que las máquinas se han apoderado del poder, pues un hombre será el encargado de, aliado con las ratas, de salvar el mundo, ¿no? A partir de Ratas, Raimundo se dedica más bien al humor gráfico, que es por lo que es conocido hoy en día, pero continuará siempre haciendo cómic en determinados momentos, siempre con una estética muy similar a esto, como os decía. Y llegamos al Grupo do Castro. El Grupo do Castro nace en el año 72, ya por la foto se ve que eran los 70, y son un grupo de veinteañeros que se dedican a dibujar cómics, ¿no? Ellos dibujar cómics y hablar de política era lo que les gustaba. En principio no se iban a llamar o Grupo do Castro, pero entre ellos se pusieron a discutir y no hubo manera de encontrar un nombre más adecuado, y entonces tomaron el nombre del Castro de Samoedo en Sada, de La Coruña, que era donde se reunían. Son Xosé Díaz y Rosendo Díaz, que es conocido como Roxo, que son hijos de Isaac Díaz Pardo. Por lo tanto, en su casa ya nos imaginamos que se vivía el mundo del arte, de la pintura y demás desde hace tiempo. Xosé nos decía que, bueno, que estaban un poco emparentados o influidos, aparte de influenciados, aparte de por Raimundo, por aquellos cartelones de ciego que hacía Isaac y demás, y estaban un poco analizando toda esa temática. Decidieron que el cómic era un lenguaje que les servía, y junto a ellos estaban Chichi Campos y Lois Caparrós. José nos decía en el documental también que para ellos Raimundo era una especie de gurú que desde Madrid les hablaba de las novedades artísticas, de todo lo que se estaba haciendo, y entonces ellos se dejaron llevar por esto y empezaron a dibujar. En España, pues lógicamente estábamos viviendo el franquismo y ellos tenían una militancia absoluta antifranquista, afán de cambiar las cosas, y dentro de su juventud pensaban que a través del cómic se podía cambiar algo, ¿no? Bueno, entonces nacen como grupo con un objetivo claro, que era hacer una exposición. Ellos entienden que el cómic no es para hacer exposición, pero en el momento no había tampoco dónde publicar, y por lo tanto era una manera de que se pudieran visibilizar sus trabajos. Todo el material que fueron haciendo pues lo presentaron en agosto del 72, coincidiendo con las fiestas patronales del Castro. Estas imágenes no son concretamente de eso, porque me parece que el stand duró muy poco, porque vino la Guardia Civil, se acabó la exposición.
Esta es del 73, que hicieron una ya un poco más... bueno, todas me parece que se las cerraba la Guardia Civil, pero algunas debían durar más que otras y esta dio tiempo a fotografiarla. Y esta es de la Escuela Normal de La Coruña, ¿no? Y fueron rotando por los institutos y por las asociaciones de las ciudades que se lo iban pidiendo y fueron mostrando estos trabajos. Y para que veáis que estas discusiones que tenemos hoy en día, pues también las tenían en aquel momento, dice, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un proceso de valoración del cómic, un género menospreciado casi desde su nacimiento, menosprecio que tiene su origen en un claro elitismo cultural. En otro de los manifiestos, porque todo esto iba acompañado siempre de manifiesto, comentaba, ¿se puede entroncar de alguna manera este pendejo aparentemente nuevo del cómic con el resto de nuestra cultura? Habrá quien habla de juegos snobs, underground, artesanías pop, raíces anglosajonas, subliteratura. Nosotros no anhelamos hacer arte, por lo menos de la manera en que este momento se entiende aquí ahora. Entonces vemos que constantemente el cómic, la gente se ha tenido que justificar por hacer cómic, que todo el mundo se ha sentido, digamos, que menos que el resto de las manifestaciones artísticas, pero que aún así han seguido trabajando, ¿no? Estos trabajos, este es de la exposición que se hizo aquí con la asociación de Ogalo, que me parece que aquí también estaba Shaquín Marín, sí, creo que ahí abajo pone, presentó también trabajo Shaquín Marín. Estos son los manifiestos que hacían ellos a máquina, este es de la Escuela Normal, y todo este trabajo que estaban haciendo aquí llega a oídos de una editorial, de una asociación que se llamaba Ediciones Roy Shordo, que les solicita material para hacer un cómic en Ginebra y hacerlo en gallego, ¿no? Que era lo que querían ellos. Se vendía de tapadillo, nos decía Shaquín Marín, que se vendía de tapadillos en los kioscos gallegos y que te conocían, te lo daban, si no decían que ellos no tenían nada, ¿no? Entonces, bueno, ellos están, todas las páginas son contra los curas, contra el régimen, contra el momento que están viviendo, ¿no? Esta es de José, esta es de Chichi Campos. Tiene bastante éxito y entonces Ediciones Roy Shordo en esta carta del año 73... ya les pide que vamos a hacer un segundo número, a ver si me mandáis material, incluso hablan de bajarles el precio, porque si hacen una mayor tirada podrían bajarle el precio, tal y cual. En el fondo, ¿qué pasó? Que esto fue una aventura de juventud, como el propio José Díaz reconoce. Eran estudiantes, cada uno se fue a estudiar a una parte de Galicia y aquí se quedó a Cobadas Chollas y o Grupo do Castro, ¿no? Y una aventura que sí que ya tuvo un poco más de aspecto profesional fue la revista Vagalume, que ya nace en el año 75. Era un año ya en unas condiciones políticas mejores. Nace con un colectivo de profesores que estaban preocupados por la falta de material educativo y recreativo para público infantil en lengua gallega, ¿no? Pensaban que los niños del mundo rural no tenían materiales en los libros de texto y demás que hicieran referencia a su realidad, tanto en lo que es en la lengua como en lo que les rodeaba, ¿no? Tiene secciones de historia, de matemáticas, ciencias naturales, tal, todo referido a Galicia. Uno de los problemas del cómic es que siempre se ha querido hacer, o sea, que la gente siempre ha tendido a hacer como algo educativo, ¿no? Esto empieza aquí y durará también mucho tiempo, ¿no? El cómic no se entiende simplemente por el hecho de entretener, de divertir, de evasión, sino que siempre se le trata de dar una vuelta educativa y demás, que bueno, que yo creo que no tiene por qué tener, porque nadie hace un cuadro para educar a nadie, ni una escultura. Entonces, bueno, no creo que el cómic tenga que ser así. En aquel momento era una revista de 20 páginas, que tuvo dos etapas, una primera que llegó a los 12 números, que es muy interesante, porque sí que utilizan el cómic, digamos, sin entenderlo como educativo, ¿no? Un cómic de temáticas varias, había páginas en bitono e incluso había páginas en color. Entonces, bueno, el salto de A Cobadas Chollas, que era el año 73, a esto, para mí es un salto grandísimo, ¿no? Esto ya está más en línea con lo que se estaba haciendo en el resto de España en cómic tipo de divertimento, ¿no?
publican en ellos nombres que hoy en día son desconocidos, como Itabén, Xiralde, Saavedra Pita, Lázaro, gente que no queda aún en el mundo del cómic y que es una colaboración puntual. Ellos mismos en la primera página ya dicen que pensamos en poner en marcha en las manos de nuestros educadores un material formativo en gallego que interese a los escolares, ¿no? Y esta aventura después tiene una segunda etapa, pero la segunda etapa ya es educativa total, es decir, los cómics los hacían los niños en los colegios, ya empiezan a mandar dibujos, este tipo de cosas, y se pierde un poco el tema del cómic que era el importante de esta. Y llegamos al 17 de mayo del 79, Día de las Letras Gallegas, que Miguel Anxo Prado, Fran Jaraba y Xan López Domínguez, estudiantes en aquella época, se embarcan en la aventura a hacer una revista porque no tenían dónde publicar sus cómics, ¿no? Eran seguidores de las revistas de la editorial Tutein, que desde Barcelona marcaba un poco todo el mundo creativo en torno al arte, y deciden hacer esta revista de historieta para tener esa visibilidad que ya ansiaban anteriormente. En la primera página de la revista también dicen: Xofre intenta llenar un vacío, Xofre intenta demostrar que puede y debe haber una historieta gallega, Xofre grita, estamos aquí. Volvemos a justificarnos y a reclamar la atención que seguimos reclamando, ¿no? Como no tenían dinero, eran 44 páginas hechas en una imprenta y grapadas, vendieron unas pegatinas. Luego tengo ahí las pegatinas también porque me hice con todo tipo de material. Una tirada de 1.500 ejemplares y costó 80.000 de las antiguas pesetas. Prácticamente lo agotaron todo ese día vendiéndolo por la calle, y decía Xan López Domínguez también, con peligro de que la Guardia Civil le retirara todo lo que estaban entregando, ¿no? En cuanto a la temática, esta es de Miguel Anxo, ¿no? Temática fantástica, un estilo underground y un poco alternativo ya. Digamos que la revista Xofre es el puente entre los años 70 y los años 80, ¿no? Ya promete que va a haber un underground gallego, como de hecho hubo. Estas son las pegatinas que hicieron, que las vendían entre los universitarios. Termina esta etapa y comienza... Ay, espera, que tengo que cambiar el PDF. El underground. En Galicia... Ahora se me descentró esto. Comienza el underground. Bueno, en los años 80 en Galicia se vive una especie de movida, a imagen y semejanza un poco de la madrileña. Vivimos en una situación ya, bueno, la generación ha vivido la guerra, las consecuencias de la guerra, y ahora viven una transición política que no les acaba de gustar, que no les acaba de encajar. Entonces buscan, a través de la música y de otras artes como el cómic, rebelarse ante una situación y ante, digamos, unos mayores que a ellos no los entienden, ¿no? Y muchas veces se rebelan pues simplemente por el hecho de provocar, ¿no? Comienza a haber muchos fanzines en Galicia, sobre todo en Santiago y en Vigo, con unas temáticas muy libres y yo creo que con la mayor incorrección política de toda la historia, ¿no? Es sexo, drogas y rock and roll. Y yo creo que en día muchas de las páginas que se publicaron en aquella época y que nosotros tuvimos cuando hicimos la exposición de la historieta gallega en el Auditorio de Galicia no se podrían publicar, porque habría una asociación o colectivo que nos llamaría al orden. Y de hecho, algunas de las que se colgaron en el Auditorio de Galicia, hubo gente que, bueno, que casi no las miraba por pudor, porque aquello ya le parecía un poco, bueno, lo lógico, ¿no? Pero parece mentira que hayan pasado tantos años y que hoy en día nos echemos las manos a la cabeza, y en aquel momento, pues nada, la gente hacía un poco lo que veía, ¿no? El arte se vivía un poco en torno... Un segundo, lo pongo yo esto bien. Ver. Bueno, sí. Se vivía en torno a la noche y los pubs, eso estaba claro, ¿no? Y en Santiago pues había una movida bastante grande.
en torno al Paz, el Paraíso Perdido. El propietario de ese Paz, que hoy en día aún existe, Chus de Ben, el no, quien se murió, pues, y un dibujante que se llama Manuel Lorenzo, conocido como Catamarca y que hoy en día es escritor, pues decidieron hacer exposiciones en este Paz. Entonces, en el año 82, la revista Coordenadas, que era una revista cultural de la Universidad de Santiago, publica estas historias, las recoge en un volumen, ¿no? Y aparecen 32 dibujantes gallegos del momento, ¿no? Estaba Sardiñas, Loquis, Miguel Vigo, Correa Corredoira, que es un pintor, o Fausto, e incluso también entran en este momento gente de la época anterior, como Chichi Campos, Pepe Barro, Raimundo Patiño o Xan López Domínguez, ¿no? Esto permitió que en el año 80 pues se empezara, este es de Xan López Domínguez, por ejemplo, al hacerlo una revista universitaria, editado de una manera digna y demás, permitió que eso que en el 70 pasó desapercibido, que era el cómic y yo creo que no llegó a mucha gente, en el 80 sí llegó, pero se veía como una cultura marginal, como de colgados en el fondo, y que una revista universitaria oficial dedicara un monográfico a esto permitió que el cómic fuera un poco respetado en el fondo, ¿no? En la presentación de este volumen dice: la deplorable ausencia de publicaciones específicas del género en esta parte del mundo, así como el desprecio existente a nivel nacional, obligan a que esta laboriosa empresa del cómic permanezca reducido a la oscuridad de los grupos locales, las revistas marginales y los archivos personales de cada uno, ¿no? Esto era el sentimiento de la época de los artistas que formaban esta revista, ¿no? Esta ya subida de tono. Y esta era la portada. Bueno, los fanzines en esta época, bueno, en esta época es cuando llegan, digamos, todas las revistas que se estaban haciendo en Barcelona, llegan de golpe en este momento, ¿no? Pues eran TVOs del Rollo, Nasty de Plasti, la revista Star o Totem. Y una de las que más influencia tuvo en los fanzines fue El Víbora, ¿no? Que eran los que tomaron como referente las personas que dibujaban a esta época. En el 83, Fausto y Sorna, después de hacer esta revista que era súper cutre, en fotocopias grapadas y que ya se define a sí misma como arte marginal, hace una revista, un fanzine, que ya era un poco más profesional, ¿no? Ya tenía otro aspecto y otro acabado, estaba grapado, impreso decentemente, tenía una tirada de 500 ejemplares, que hoy en día vender 500 ejemplares de un libro de cómic no está mal, por lo cual, bueno, se financiaba con la publicidad de los bares y de los pubs, y los bares y los pubs actuaban como punto de venta, con lo cual mucho de la marginalidad no salían, ¿no? En el Faro de Vigo aparece una reseña hablando de la salida de Valium 10 y dice: una vez más la imaginación de creadores gallegos se ve asimilada por la cultura americana, concretizada en las manifestaciones marginales del Estado español. Un ejemplo de cómo no se debe hacer el cómic gallego, siguiendo criterios que no parten de la lengua propia ni responden a conflictos o necesidades de nuestra comunidad. Vemos que aquí lo que querían era un cómic, digamos, de los años 70, no de los años 80, ¿no? Pese a ser muy criticados y demás, siguen para adelante, publican 7 números, y en el número 7 números en blanco y negro, este, por ejemplo, es de Álvaro de la Vega, que actualmente es escultor, o sea que era gente, digamos, del mundo del arte, jóvenes que utilizan este lenguaje, que en muchos casos ni siquiera dibujan bien, ¿no? Pero bueno, que es un lenguaje de iniciación, ¿no? Y a partir del número 7 publican ya en color, incluso con 4 páginas interiores también en color, y ya le quieren dar un acabado más de revista, un poco más profesional, ¿no? Las Navidades del año 85 cierran y posteriormente Fausto hará también el Das Capital, otra revista. Como digo, en toda Galicia aparecen muchas revistas. Vigo y Santiago son los que más presencia tienen. Esta, por ejemplo, Interlínea, se hacía en Vigo en el 83, capitaneada por el guionista Carlos Portela, que todos conocemos hoy. Atlántico Express, que se hace en Lugo, y se publicaron 3 números.
otros tres números de este que se llamaba La Meixa Cacofónica, que es del 84 y se hacía en Carballo. Esta ya La Meixa Cacofónica también pasó al color. Y este, Barbañas Comis, que se hacía en Orense. Este fanzine, junto al Vómito del Diablo, dio lugar después a la revista Frente Comisario, ¿no? La revista Frente Comisario, igual que el Xofre, funcionaba de puerta entre los 70 y los 80. Frente Comisario funcionó de puente entre los 80 y los 90. Como veis, estamos siempre hablando de revistas, porque estamos hablando ahora ya del año 88 y apenas se publicaban, o sea, había ediciones de cuatro cosas, ¿no?, aquí en Galicia. El Frente Comisario nace, este primer número nace para recoger los premios que se hacían, que los hacía la Casa de la Juventud de Ourense, que siempre fue muy activa en cuanto a todo el tema del arte en la gente joven, ¿no? Es el fin de la época underground y comienza una época de profesionalización. Esta está impulsada por el colectivo Pestiño, que forman Miguel Carballo, Francisco Paradelo y José Monchón, que su objetivo es promocionar el cómic gallego en nuestra lengua, pero de manera profesional, ¿no? Entonces sacan, publican este primer número, se dan cuenta de que había mucho material, que había mucha gente en Orense que hacía cómic y que lo hacía bien, y entonces deciden publicar la revista, que yo creo que es la primera vez que el cómic se ve como algo natural, ¿no?, como algo profesional, como una manera de vivir, como algo que decir sin afán educativo ni reivindicativo, más que el que le quisiera dar cada autor, ¿no? Ya se ve un dibujo más profesional y un acabado más profesional. Publican, entre otros, Fran Bueno, Miguel Robledo, Tokio, los propios del colectivo Pestiño, y también harán dos álbumes, uno que se llama Papagayo Sprain, en el 93, de Fernando García Varela, y el libro catálogo Dibujantes en Banda, ¿no? Además, su labor se centra en coordinar con la Casa de la Juventud de Ourense las primeras jornadas de cómic, ¿no? Hoy de cómic no, las primeras jornadas de la Casa de Juventud que están dedicadas a los fanzines. Bueno, estas son algunas de las páginas. Ya se le ve una estética que no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Ya son historias con un dibujo más profesional y sin esa cosa así tan cutre. En el año 89, el Frente Comisario y la Casa de Juventud realizan las primeras jornadas que se hicieron en Orense, ¿no? El objetivo era potenciar el conocimiento del cómic gallego mediante exposiciones, premios, talleres, charlas y demás, pero sobre todo dedicada a las nuevas generaciones. Lo que hace Orense, y lo hace muy bien, es especializarse en fanzines de toda España, y luego completarlo con exposiciones de los mejores artistas del momento, como Gallardo, Miguel Ancho Prado, Jaime Hernández, etcétera, ¿no? Desde el año 94 incluso editan su propio fanzine. Estas jornadas son muy importantes porque apoyan, digamos, lo que promovía el Frente Comisario, que era que hubiera un sitio donde publicar, donde se prestara atención a los que empezaban y pudieran mostrar su trabajo, ¿no? Este es el fanzine de las jornadas. Y con esto llegamos a los 90. Frente Comisario pues ya tenía un aspecto más de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver ahora. ¿Ver? En los 90 yo digo que es la oportunidad perdida del cómic, ¿no? Porque es el momento en que las administraciones empiezan a encargar un montón de cómics con tema educativo, hay mucha gente, empieza a ver algunas publicaciones, como estas que vemos, pero empiezan a ver mucho tema, pues la Xunta utiliza el cómic para, este es por ejemplo de Diputación, utilizan el cómic para lanzar un mensaje educativo. Igual que el grupo Castro pensaba que el cómic no era para exponer, sino para publicar, también los dibujantes del momento, como por ejemplo lo decía Fran Bueno en el documental 35 años de historieta gallega,
querían hacer otra cosa, pero bueno, esto al mismo tiempo les permitía trabajar y cobrar por su trabajo, ¿no? En 1993, pues la editorial Vía Láctea publica esta historia de Galicia, O Máxico Recendo, que hace Fran Bueno, que en principio sería el primer volumen de una colección que contaría la historia de Galicia, pero que se quedó ahí. También la Fundación Caixa Galicia empieza a editar las aventuras de Simón Martel, que estas ya no tiene ningún fin pedagógico y continuaría hasta el año 2009, que se publicó el sexto álbum. Y en el 1998 nace Viñetas desde el Atlántico, de la mano de Miguel Anxo Prado. Este festival lo que trata está orientado hacia el autor y hacia su obra, más que a la industria, que era el Festival de Barcelona. Al mismo tiempo, permite, y eso lo dice también Miguel Anxo en el documental, que los autores gallegos, que en ese momento estaban ya trabajando bastante bien y que apuntaban maneras, comparen un poco su trabajo con el trabajo que se está haciendo fuera y un poco sepan, no copiar, pero sí ver lo que hacen los demás y medir su potencial, ¿no? Y al mismo tiempo también funciona de escaparate del cómic gallego, porque de hecho mucho de la gente que ahora está trabajando fuera de nuestras fronteras, los primeros contactos con los editores de fuera lo tuvieron en Viñetas desde el Atlántico, ¿no? También el año 2000, Edición Xerais empieza a publicar libros de cómic, como por ejemplo Cito en La Habana, de Fran Jaraba. Como veis, ahora ya empieza a haber determinadas publicaciones, hay unas jornadas dedicadas a los fanzines, por lo tanto los primeros creadores tienen su sitio, hay unas jornadas dedicadas al cómic en general, la gente que ya está un poco más avanzada también tiene su sitio. Y todo esto desemboca en que Edición Xerais de Galicia, esta es Cita en La Habana de Fran Jaraba, unos primeros álbumes que se publicó, algunos otros, en la revista Golfiño. Edición Xerais en el año 2000, con su director Manuel Bragado, el escritor Miguel Vázquez Freire y Fausto, la dirección artística, creen que el cómic sí que vale la pena, creen que el cómic gallego sí tiene fuerza y potencial suficiente y publican una revista de cómic. Era una revista que se vendía en kiosco y duró 14 entregas, ¿no? Cierra en el 2001, tan solo un año. Concha Pino exponía en un artículo en La Voz como causas del cierre de esta primera época que no consiguió los 400, que consiguió solo 400 suscriptores, ellos que aspiraban llegar a 600, y que en kioscos solo se vendían 900 y ellos aspiraban a por lo menos que se vendieran 1000. Bueno, yo creo que el cierre de esta primera etapa se debió sobre todo a lo que hablábamos antes, que trataron de hacer una revista educativa y el cómic, está bien meterla en estas cosas y demás, pero el cómic tiene que ser algo más. Y debieron entenderlo así en la segunda etapa de la revista con La Voz de Galicia. La Voz de Galicia rescata este proyecto 2 años después, o sea, en el 2003, y lo convierte en una revista de cómic semanal, se distribuía los domingos, que en un principio se pagaba y después pasa a ser gratuito, ¿no? Es la primera apuesta de profesionalización del sector. Estaba financiada casi al 100% por la administración, que en ese momento sí creyó en él como en el cómic, vamos, como industria, y tenía una dirección artística que marcaba unas pautas, se sabía qué público iba dirigido, que era un público infantil, y los dibujantes cobraban por su trabajo, ¿no? Que era, yo creo, que la primera vez que esto ocurría en Galicia. Por ella pasaron casi todos los dibujantes gallegos en activo y de diferentes generaciones. Por ejemplo, Norberto Fernández, Joaquín Marín, Meixide, Kiko da Silva, Jacobo Fernández, Leandro, Robledo, Pinto y Chinto, Primitivo, Fran Bueno. Llegó a los 150.000 ejemplares semanales y en el año 2004 cierra definitivamente, ¿no?
hay muchos rumores de por qué se cerró la revista, algunos más simpáticos que otros. Pero el cierre de esta revista en el momento de mayor éxito, yo creo que viene dado porque en el fondo nunca significó mucho. O sea, las personas nunca valoraron mucho el trabajo que se estaba haciendo y la respuesta que estaba teniendo y lo importante que estaba siendo ese momento para Galicia y para mucha gente que tenía una oportunidad de volverse profesionales, ¿no? Casi al mismo tiempo que Golfiño, nacen otras dos revistas, que es la revista Varsovia, del colectivo Polaquia, que nace como una iniciativa el guionista Quique Benlloc y el dibujante Bernal Prieto, y su objetivo era ofrecer a los dibujantes jóvenes un espacio donde empezar a publicar sus historietas, ¿no? 16 números en total, hasta hoy, que este año cerrarán sus puertas. Y los creadores que han pasado, muchos de los creadores que han pasado por la revista Varsovia, pues hoy en día son aquellos que están consagrados ya en el mundo del cómic, como puede ser Alberto Vázquez, Bryce Rodríguez, David Rubín o Emma Ríos, ¿no? Publican además álbumes colectivos de autores e incluso publican un álbum en gallego que recoge parte de lo que es Varsovia. Y junto a esto, la revista B de Banda, que nace también en el 2001, tirando con una tirada de 1.000 ejemplares, 90 páginas a todo color, y que está impulsado por Kiko da Silva y el librero Cano, que también buscaban una plataforma de lanzamiento para los talentos gallegos, ¿no? Tiene dos etapas, una un poco más fancinera y una segunda etapa, que creo que es en el 2007 cuando empiezan, sí, que ya es más profesional y de la que se han publicado a día de hoy 4 números, ¿no? Publican gente ya más formada, o sea que ya tiene una carrera más amplia, como Víctor Rivas, Fernando Iglesias, Miguel Robledo, Jacobo Fernández, y gente también de fuera de Galicia, como Albert Montéis, Javier Olivares o Carlos Bermud. Además, hay artículos de opinión, entrevistas, etcétera, ¿no? Voy un poco rápido porque hay mucho que decir. Vemos, estas son algunas de las páginas. También recogen parte del trabajo que se había hecho en la revista Golfiño y lo publican en álbumes con la editorial Factoría K, ¿no? Y en esta segunda etapa también publicaron el álbum de Aserpe Segas de Cava y Seguí, que fue premio nacional. Entonces, con un festival internacional como Viñetas desde el Atlántico, y digo internacional con toda la carga, porque a veces vivimos aquí en Galicia y no pensamos que lo nuestro sea importante, pero este año en la feria de Múnich, en la Festival del Cómic, el dibujante francés François Gualtieri, que tiene 65 años, es conocido en toda Europa por su serie Natacha, que se publica en Alemania, se publicó en España hace tiempo, me decía, por favor, dile a Miguel Ancho Prado que me lleve a su festival. Yo, todo esto entre francés y español y con un traductor al lado, porque ya no me creía que me estuviera diciendo eso. Yo pensé que preguntaba dónde estaba Miguel Ancho Prado. Luego tenemos unas jornadas de Orense, que permiten a la gente que está empezando en el mundo del cómic publicar sus trabajos en un fanzine, que los vean y demás. Desde 2005 los premios Castelao de Banda Diseñada, que con una dotación de 6.500 euros y la publicación de la obra ganadora, y también los premios GZ Crea para jóvenes creadores, que convocaba, porque este año no los ha convocado, la Xunta de Galicia. Parece que con todo esto y con las páginas que hemos mostrado de Golfiño, aquí había tema para meterse de manera industrial y poner dinero. El problema, la administración sigue pensando que esto es cosa de niños, no les interesa mucho, y las grandes editoriales gallegas no apostaron por el cómic, como hicieron en su momento por el libro ilustrado, y de hecho hoy en día el libro ilustrado sí tiene un puesto reconocido que no tiene el cómic. Entonces,
Estaba claro, los ilustradores, los dibujantes habían trabajado duro, habían publicado páginas, tenían una experiencia y ya tenían la opción de ser profesionales y demás, y se tienen que marchar fuera, ¿no? Bueno, no se marcharon como Suso Peña en el 67, que tuvo que hacer la maleta y marcharse a Barcelona para trabajar con el grupo de La Floresta, con Jiménez, Maroto y demás, ni como Ramón Marcos, que se marchó también a Valencia a publicar en las revistas del momento, ni como Miguel Ancho Prado, que se marchó a Barcelona. Porque los creadores de hoy en día, con una conexión a internet y correo electrónico, pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Pero la realidad es que los dibujantes gallegos se fueron. Y se fueron a los Estados Unidos, como Fran Bueno, que trabaja para el sello Image, desde su casa de Santiago. Emma Ríos, que trabaja actualmente para Marvel y que comenzó trabajando con Boom Entertainment. Alex Kahl, que también trabajó para Boom Entertainment y actualmente hace la serie G.I. Joe. Tirso Cons, que trabaja para el mercado franco-belga y trabajaba para Les Humanoïdes Associés. O Vito Rivas, que trabaja en el mundo del cómic y la ilustración para los Estados Unidos. La realidad hoy en día del cómic gallego es que una editorial como la nuestra, para tener estos trabajos publicados en español y gallego, tiene que comprarlo a americanos o franceses, que en la mayor parte de los casos me tienen que traducir los contratos, porque ni los entiendo. Si hubiéramos cogido ese tren que pasó en los 90 y a principios de 2000, hoy en día serían los americanos los que vendrían aquí a comprar, y sería más lógico que gente que trabaja aquí, que se ha formado aquí y que ha tenido la oportunidad de ser profesional, pues no fuéramos capaces de darle esa oportunidad. Yo creo que ahora pasa otro tren. Ahora hay algunas editoriales que estamos apostando por el cómic. Pero esta vez el tren no pasa tanto como para la industria como para los profesionales del mundo del arte. Para los críticos, para los profesores, para la gente que está dando clase en Bellas Artes, que es un problema que me cuentan muchas veces, gente que quiere dedicarse al cómic en Bellas Artes, bueno, no se ríen de ellos, pero casi tienen que hacer todo el paripé de todos los años, pintando, esculpiendo y no sé qué, para un buen día decir, esto no es lo mío, yo lo mío lo quiero hacer en el cómic, como de hecho le pasó, por ejemplo, a Fran Bueno, ¿no? Entonces ahora es el momento de que el mundo del arte piense que tiene que ponerse las pilas, porque si no esto les va a coger un poco desprevenidos. Voy a contar una anécdota. Yo, como decía y como dice Rótulo, me llamo Gemma Cesar, tengo 36 años, una editorial de cómic, a medias con Fausto y Sorna. He hecho una exposición también con Fausto y Sorna en el Auditorio de Galicia sobre la historia del cómic en Galicia. Hemos hecho un documental sobre la historia del cómic en Galicia. Y cuando me reúno con la gente que tiene el poder, el dinero y demás para presentar proyectos, me ven, normalmente son hombres, entonces me ven como una niña riquiña, así, que bueno, que hace una cosita así de niños, de dibujos, tal y cual, y me dan algo. Como soy bastante perseverante, suelen darme algo más. Pero dentro de unos años, las generaciones que hoy tienen 20 y 30 años, con las que yo me voy a volver a reunir, más viejas, eso sí, y ellos tendrán el poder, vamos a hablar en otro idioma, porque ellos se han educado en el lenguaje de la imagen, muchos de ellos la única literatura que conocen es la del cómic, porque no leen libros, leen a través de plataformas, y su conocimiento del mundo del arte es muy escaso. De hecho, el otro día un amigo mío de 17 años que iba a un museo veía unas videoinstalaciones y me decía, una mierda, eso con un Mac y una cámara lo hago yo mucho mejor. Y yo recuerdo cuando estudiaba Historia del Arte que para mí la videocreación era un mundo maravilloso y eras capaz de sentarte delante de una pantalla horas viendo cómo caía una gota de agua. Tan, 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 tan. Esa es la idea que tienen ellos del mundo del arte muchas veces. Sin embargo, si te pones a hablar con ellos de cómic o de tal, adoran mirar las páginas, ver los defectos, ver lo que está bien, no sé qué. Entonces la realidad va a cambiar mucho. Y para finalizar, aunque en toda esta exposición no he hecho casi referencia a Miguel Ancho Prado, quisiera leer una reflexión
de lo que es el mundo del cómic es muy breve, ya terminamos. Miguel Anxo Prado es la prueba de que el cómic es arte y es literatura. Es uno de los mejores dibujantes europeos del momento, con una larga carrera a sus espaldas, está traducido a 17 idiomas y presente en países de todo el mundo con sus obras. Al contrario que los que el arte con mayúsculas considera artistas, su obra vive en miles de estanterías y en miles de librerías, y son las editoriales las que apuestan por él. No hay una administración detrás de su trabajo, ni un organismo o empresas publicitarias que actúen de mecenas de sus obras. Los mecenas del arte del siglo XXI son los editores, que apuestan con su dinero por una persona, que creen en él como artista y que lo enseñan al público y tratan de vender su obra en el mundo entero. El oficio de dibujante es durísimo. Por un libro solo se paga, en el mejor de los casos, un 10% de derechos sobre el precio de venta al público. Un libro que, como mínimo, conlleva un año de trabajo. La recompensa es personal más que económica. Si este oficio no es considerado arte con mayúsculas, esto último no tendría sentido, porque nadie, más que un artista o un loco, empeñaría su vida de esta manera. Muchas gracias. Muy bien, familia. Bueno, hilar estas dos ponencias no va a ser tan fácil como por la mañana, pero algo haremos, seguro. De principio, y bueno, aprovechando el privilegio de estar aquí de moderador, y antes de que usurpéis el micrófono y toméis el control del asunto, yo quería iniciar un poco la conversación con Juanjo Guarnido y con Gemma César, con sendas preguntas para cada uno de ellos, y después ya veremos cómo vamos confluyendo. Con Juanjo, que fue la primera de las intervenciones, yo en la presentación me salva que en general me queréis bien, porque soy un desastre y me olvido de nombres, confundo apellidos y me olvido de cosas, claro. Obvié algo fundamental en el caso de Juanjo, y es que fue durante mucho tiempo animador en Disney, y que su mano está detrás pues, de Tarzán, del Jorobado, de... ¿No? Y yo no ocupa hoy. ¿Qué? No, pero lo conduzco hacia la pregunta. Entonces, uno de los comentarios que tradicionalmente se leen cuando la gente opina sobre tu obra y tal, en los papeles, hay una referencia casi siempre automática, ¿no? El dinamismo de tu dibujo y tal, que seguramente tiene su origen en tu trabajo en animación, tu conocimiento ya no solo de la anatomía, sino de cómo funciona el movimiento, el trabajo dinámico de las figuras. Y tú también hablabas de esa, ¿cómo le llamas? Falsa, ¿no? Fosamía, la correlación. Sí, que no era estrictamente... lenguaje cinematográfico, sino un pseudo, una transposición. Sí. Entonces, en ese sentido, a nivel de narrativa visual, tú incorporas también experiencia de tu trabajo en animación, o para ti la mise en page, la puesta en página... Uh-huh. En cómic no tiene nada que ver
con cuando te planteabas pues eso, cómo contar una secuencia animada. Sí, sí, tiene que ver. Yo creo que tiene que ver en muchos aspectos. Hay un vínculo también entre el lenguaje del dibujo animado, que es el lenguaje del cine, solo que se dibuja, y el lenguaje del cómic. Y según en qué aspecto el vínculo es más fuerte o tiene una forma u otra. En la puesta en página, la puesta en escena, el desarrollo, sobre todo lo que es el decoupage, el desarrollo de la narrativa, digamos que no puede corresponder a lo que sería un storyboard. Mucha gente erróneamente dice que el storyboard es como un TVO, no es lo contrario de un TVO, el storyboard es una película dibujada, pensada, es el pensamiento, la primera idea de una película puesta en dibujo. Pero efectivamente hay algunos, hay recursos expresivos en cuanto a la composición, el tipo de plano, que evidentemente, pues sí, uno va a utilizar en sus composiciones de viñeta, incluso la composición general de la, con consideraciones hacia la composición general de la página, que vienen del dibujo animado. Y en mi caso, como antes de hacer dibujo, eso se te olvida también, que no, es broma porque no tiene ninguna relevancia, pero antes de hacer animación de personaje yo hice layout, o sea, el dibujo de los fondos, y en ese sentido inevitablemente, y además hice también storyboard, entonces inevitablemente ahí hay un montón de mecanismos que se ponen en funcionamiento y que simplemente te forman, nutren tu sentido crítico respecto a la imagen y a la narratividad de la imagen, y en ese sentido funcionan de manera prácticamente inconsciente, yo diría. En realidad no vienen como las primeras ideas de un storyboard. Yo me recuerdo cuando haces un storyboard realmente tiene un guión en las manos y una hoja formateada con tus viñetas en blanco, todas con el formato de la pantalla, y ahí sí que está, ahí sí que échate a bailar tú solo, ¿no? Eso sí que es el pánico de la página blanca. Ahí sí que parte del guión, pero visualmente parte de nada. Entonces, y como técnica, en esos casos yo lo que tenía es simplemente dejar que la primera idea que te viene, a la cabeza para plasmar la escena del guión, es tan buena como cualquier otra. O sea, que empiezas por esa y luego se pule, eso se va puliendo. Entonces, y claro, con el oficio, pues poco a poco las imágenes que van viniendo pues son cada vez más pertinentes, cada vez más fáciles de concatenar unas con otras, cada vez más coherente el resultado, de manera más fácil, ¿no? Cada vez hay que trabajarlo menos y viene de manera natural más fácilmente. Luego, por otro lado, está el y todo esto con sus repercusiones narrativas, claro, de la sucesión, el tipo de plano, plano contra plano, y el tipo de narración, variedad, posición de la cámara, nociones de traveling, etcétera. Luego y luego está el tema de otro que también que es una pregunta muy corriente acerca del movimiento de los personajes, el dinamismo y demás. Y hay gente que se permite incluso insistir, no, claro, es que usted dibuja a esos personajes en vez de tan dinámicos porque es animador, o sea, que usted usa lo mismo que en dibujos animados, y le dice, oiga usted que no, perdone que le lleve la contraria, pero es lo contrario. El enfoque, lo que es la approche, como dicen los franceses, el enfoque, el planteamiento del dinamismo en dibujo de personajes, en animación y en cómic, es exactamente el contrario, el opuesto, por una razón muy sencilla. Una viñeta en general resume un plano de cine, en general, no siempre, pero bueno, más frecuentemente sí. Y en un plano de animación hay muchos dibujos, la acción del personaje, el trabajo del animador es de imaginar ese movimiento, esa interpretación de actor, ese juego de actor, como dicen los franceses, y desglosarlo en un montón de dibujos. Eso en realidad es hacer el desarrollo de todo ese movimiento en sus mínimos detalles. Y en cambio, en TVO, es resumir todos esos dibujos en uno solo, que va a expresar todo el movimiento que nuestro ojo percibe por error, por un defecto de nuestro sistema nervioso, percibe como un movimiento, cuando en realidad son una serie de dibujos fijos proyectados a una cierta velocidad, y eso nos da la ilusión del movimiento. Pero no existe ningún dibujo en un plano de animación, y esto soy categórico,
No existe ni un solo dibujo en 90% de los casos, vamos a decir, o más incluso, en un plano de animación, ningún dibujo de los que hay en ese plano de animación sirve para, sería bueno para usar como viñeta, como dibujo en una viñeta de cómic. No sé si me explico. Sí, sí, muy claro. Vaya. Bueno, y Gemma, al final van a concurrir, ya veréis, pero bueno. Bueno, antes de hacerle la pregunta a Gemma, voy a soltar un mínimo speech, pero que tiene que ver con lo último que hablaste y que no puedo estar más de acuerdo. Y va a concurrir precisamente porque tenemos con nosotros el propio ejemplo de Juanjo. Lo de que Gemma, hay que estar loco. No, ya verás. Gemma se quejaba, efectivamente, de la falta de sensibilidad de las administraciones en general. Seguramente no debemos centrarlo único y exclusivamente en el ámbito político. Pero hay un problema de fondo y ahí que no nos atañe tan directamente como creadores, supongo, ni siquiera como editores vocacionales, pero que sí nos atañe como sociedad, y cuando hablamos ya de los impuestos y del dinero público, etcétera, etcétera. Y es lo alucinante, y es que nuestras instituciones, cuando se está empezando ya a desliar un poco y a ser más evanescente, es decir, estamos ya pasada el primer decenio del siglo XXI, y aún no se han enterado de que el copyright es riqueza social para el país. Es decir, el copyright, que se lo digan a los franceses, que se lo digan a los estadounidenses, es riqueza para el país. Entonces, lo que es terrible es que el copyright que genera Black Sad se lo queda en su gran parte una editorial francesa, distribuidores franceses, toda una maquinaria francesa. Lo ideal sería, evidentemente, como decía Gemma, claro, que ese autor que se formó en un determinado ámbito generase esa riqueza y repercutiese en la sociedad de la que él ha salido. Bueno, pues parece mentira que nuestras instituciones eso, ya digo, en el 2011 aún no lo hayan entendido y sigan pensando que esto es un gasto. Esto es un gasto, vamos a recortar en esto. Es un gasto y entonces recortamos. Melones, coño. Si lo que estamos es generando riqueza y generando además riqueza que es perdurable, que no es efímera. Imaginaos lo que se están embolsando los gobiernos de Bélgica, por ejemplo, con los impuestos de Tintín. Es que macho, joder. Bueno, pues esto es un gasto. Esto es un gasto. Entonces, en la pregunta, Gemma, que ya está viciada porque no va a poder contestar otra cosa. Pero como editora, entonces, ¿os planteáis en algún momento invertir esa ecuación y conseguir ser vosotros generadores de copyright? Quiero decir, llegar en algún momento a poder vender fuera un producto editorial que vosotros hayáis desarrollado, ¿o es imposible estos momentos? Ese es el objetivo a trabajar. O sea, nosotros actualmente tenemos dos series que estamos tratando de crearlas para poder venderlas fuera. Es muy difícil porque, como decía, el oficio de dibujante es una crueldad absoluta. Si lo que le puedes ofrecer es, porque también tenemos el problema de las administraciones y demás, pero tampoco la gente lee muy poco, en gallego lee menos, nosotros publicamos en gallego y en castellano, y tampoco son, yo en la última feria de Frankfurt le preguntaba a los de Casterman que me ofrecían un libro para traducir a España y tal, y este, ¿qué tal se vendió? Bueno, razonable, bueno, los tres primeros meses razonablemente bien, 30.000 ejemplares. Y yo digo, razonablemente bien, yo vendo 30.000 ejemplares y solo publico ese libro, porque ¿para qué voy a publicar más? Cierro el chiringuito. Entonces, claro, estamos hablando de ediciones en España, 1.500, 2.000 ejemplares, 30.000, 35.000 ejemplares creo que vendió Paco Roca de Arrugas, y eso es la leche, y es a nivel España. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer al autor? Yo entiendo cuando los autores se van, ¿cómo no se van a ir? ¿Qué le ofreces? El 10%, pensemos, 2.000 ejemplares, 18 euros.
por 2.000 ejemplares 36.000 euros. Se llevan menos de 3.600, porque hay que quitarles el 18% o el 4% que tiene el libro. Menos de 3.600 euros por un año de trabajo. ¿Para qué van a dibujar? O sea, es que yo lo entiendo cuando me lo dicen. Es que yo no puedo pagar porque tú trabajes, que sería lo ideal. Si hubiera una industria suficientemente fuerte como para haber creado lectores, como fue en el momento de Golfiño. Si en el momento de que se corta la revista, la industria dice, ostras, esto funciona, empiezan a publicar, esos lectores seguirían consumiendo ya de forma regular, seguirían comprando las historias, pero se rompió aquello y ahora partimos otra vez de cero. Entonces, a mí cuando me dicen que se van a los Estados Unidos, lo entiendo, porque ya no es solo lo que le paguen por página, que no es mucho más, es lo que venden y todo el dinero que se pueden llevar. Entonces, en Galicia y en España vivimos en el mundo del cómic una industria de miseria, que en el fondo casi te da corte decirles, mira, te voy a dar el 10%. ¿El 10% de qué? De nada, porque con eso, 3.600 euros, en un año, ¿quién vive? Al final tienen que acabar dando talleres, trabajando en las administraciones para campañas educativas, vendiendo obra, en exposiciones, todo este tipo de cosas que... Que bueno, el objetivo final tendría que ser ese, que lográramos apostar, aunque fuera por pocos productos, por algunos, que pudiéramos vender fuera y que tuviéramos la suerte de que alguien se interesara por ese trabajo, y el venderlo fuera te permite que se vendan esos razonablemente bien de 30.000 de Francia, que sería un éxito total, ¿no? Que se haya marchado gente como Emma Ríos, Alex Caltis, Socons, todo eso, es una lástima tremenda, porque... Todo eso lo teníamos aquí y era nuestro. Se habían formado en la revista Varsovia, en la revista de Golfiño, tal. Y al final se ha quedado en nada. O sea, al final yo voy a los americanos y le digo, ¿qué tengo que pagar? Y los cobran caros, que no crean que son de segunda, los cobran caro. Tienes que pagarles adelanto de derechos. Y al final pago yo más por ellos allá que si los tuviera aquí fuera yo la que los vendiera, lógicamente. Y ellos además no ganan. Porque hay una perversión, sobre todo al principio, que es verdad que ganan dinero allá, pero cuando yo compro los derechos de ellos, no revierten ellos, porque ellos ya no tienen derechos sobre su material. Los tienen los americanos, que se están enriqueciendo de ellos, y a ellos no les dan un duro, así se traduzca a todas las lenguas del mundo, ¿no? Que también es bastante duro para ellos, porque lógicamente si triunfa y se vende en más idiomas, deberían ganar mucho más dinero. Sí. Bueno, yo quería hacerle varios apuntes a Gemma. Bueno, me pareció muy bien lo del valor didáctico, porque yo creo que ese fue uno de los grandes estigmas del cómic. Y cuando yo decía por la mañana que no había sabido beber del arte, quizás se me malinterpretó un poco en el sentido de que sí ha sabido beber, lo que no ha sabido es hacer valer. Muchas veces se interpretó el cómic como que no tenía valor. El valor era del arte y el valor del cómic era didáctico. El invento era de los expresionistas y los ilustradores o los del cómic se servían. Entonces, y a veces yo creo que pasa lo contrario, que el cómic puede ser más razón que el arte, pero no la sabe hacer valer. No me refería a que no tal. Luego, bueno, lo de que si el cómic es arte... Creo que es un debate que está superado desde que, no sé si el año pasado, se publicaron cuentos vivos de Apeles Mestres. En el prólogo, el autor recuerda cómo sus profesores de la academia, es catalán, en aquel momento, creo que es de principios de siglo, pues le dicen, ¿no?, que está derrochando su talento. Parece mentira que usted derroche el talento que llevan esos dedos con esa labor menor, pudiendo dedicarse, bueno, yo no sé el prólogo, pero es, vamos, a mí me lo leyeron, esto es cierto, sí, sí. Y bueno, después respecto a la relación entre las bellas artes y el cómic, pues creo que hoy en día también está superada, ¿eh? Bueno. Fue muy dura en tiempos, y yo también he vivido un poco eso, pero hoy en día... Yo tuve el año pasado dos becarios en la oficina que no opinaban lo mismo y que venían de Bellas Artes. Me dicen, de lejos de lo que sé, que se está haciendo un máster de libro ilustrado. Sí. Que se está acercando eso. Yo estoy allí. Bueno, máster de libro ilustrado, que no tiene ilustradores ni ilustradores de cómics. Hablo desde desconocimiento, ¿eh? Y hay que pagar por él, ¿eh? No es. Sí. Pero bueno, yo he estado allí, ahora estoy en la Casa Picasso, he estado encantada en los dos lados, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que afortunadamente espero que supere eso de que no haya ilustradores o que no haya gente
profesional, pero yo creo que vamos por el buen camino, ¿eh? Lo curioso de las administraciones que siempre han utilizado el cómic para sus campañas, para llegar a todo el mundo, porque es un lenguaje sencillo, que lo entienden personas de toda condición social, que no es elitista, ellos siempre lo utilizan para la campaña que toque. ¿Que hay que vacunarse? Toma. ¿Que hay que va a venir la gripe A? Toma. ¿Que hay que no sé qué? Entonces siempre lo utilizan para sus campañas y ahí sí ponen dinero, que en el fondo es casi de lo que viven muchas veces los autores. Pero cuando hay que poner dinero real para decir, vamos a crear una industria, vamos a apoyaros hasta que la industria, que tampoco se trata de vivir de la subvención, que eso no sería lo ideal, pero hasta que evoluciona, como de hecho evolucionó en el libro ilustrado gallego, que hoy es importante, pues cuando es en ese sentido no lo ven importante y no lo ven rentable. Bueno, respecto a lo que comentabais del tema de los autores que tienen que emigrar, bueno, yo desde el punto de vista americano, una persona que se mete en el mercado americano, lógicamente ya cobra un poquitín más de lo que cobran en el mercado europeo a la hora de ceder esos derechos de por vida, ¿no? Los americanos lo tienen montado así, el que se mete en el mercado ya sabe cómo va. Pero hay otros autores que no se están yendo tan lejos, y mucha gente de Golfiño acabaron en el Mr. K del jueves, muchos, después de la aventura de Mr. K duró año y medio, y entraron muchos también, y a día de hoy siguen publicando en la revista El Jueves, que es mercado español, y a mí lo que me parece muy importante y que apenas se ha tocado es cómo un lugar como Barcelona, que es el foco de la industria, de repente empieza a darse cuenta de que pasa algo en Galicia y valora lo que sucede en Galicia. Porque en los últimos 10 años pues se han dado premios a fanzines, premios a autores, e incluso han dedicado uno de los lugares invitados fue Galicia hace 3 años, ¿no? Yo creo que eso es importante también, ¿no? Ver que el mercado empieza a darse cuenta de que hay un lugar donde no existía el mercado, porque en el momento en el que empiezan a fijarse había autores, pero apenas había publicaciones pagando, ¿no? Como decías tú antes, estaba Golfiño y después los fanzines, nada más. Yo creo que ahí es el momento clave en el que todo esto cambia, venido también a la presencia de viñetas, ¿no? Que hace de altavoz y mucha gente que no había pisado nunca Galicia y no sabía nada de lo que se estaba cociendo en estos momentos, pues empieza a darse cuenta de que había un montón de autores, muchísimas ganas de hacer cosas y empiezan a contratar autores, ¿no? Pues, el caso de Rubín o de Alberto Vázquez en Astiberri, o Sin Sentido con algunos autores que fueron después publicados también a nivel nacional. Y yo creo que ahora mismo cambió el chip, porque dos editoriales como Xerais y Galaxia, que hasta hace muy poco habían desistido de la publicación del cómic por las malas experiencias que habían tenido con los intentos de publicaciones efectivamente muy dirigidas al público escolar, han caído de la burra y están empezando a meterse en la novela gráfica, ¿no? Han cogido la muletilla de la novela gráfica, que parece que les da menos miedo, y Xerais tiene un libro fuera, tiene dos más en cartera y Galaxia acaba de sacar uno, ¿no? Yo creo que eso es importante, ver que de repente pues la gente que lo intentó y se desanimó, promovida también por otras editoriales que estamos en estos momentos trabajando en el cómic, empiezan a ver que, bueno, a lo mejor se quedan atrás, ¿no? Y eso pasó también en el mundo del libro ilustrado. Cuando Calandraca empezó, nadie apostaba un duro por el libro ilustrado, y después todas las que no apostaron en su momento empezaron a copiar, ¿no? Y empezaron a abrir colecciones que iban a rebufo del éxito de Calandraca. Yo soy optimista, yo creo que en cuestión, esto si Angela Merkel nos deja, lógicamente, yo creo que en cuestión de 10 años, si la cosa sigue así, empezaremos a hablar ya desde otro punto de vista, ¿no? Más una normalidad,
Desde mi experiencia personal, yo en el 2007 monté una revista sin ayudas públicas, sin un euro de la administración, y a día de hoy sigue viva y sigo pagando mis autores y sigue saliendo la publicación cada dos meses a tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso demuestra que sí que hay un hueco de mercado y no es necesario tampoco exigir al 100% a la administración de que cubra esto. Yo creo que es una cuestión de apostar y de intentarlo y de demostrar que hay mercado para esto. De hecho, yo creo que hay muchas publicaciones que ahora mismo se están haciendo aquí que son exportables a otros lugares. Y no creo que debamos solamente pedirle a la administración que nos apoye para que haya industria, sino la industria de ella se está generando por sí sola, más jodidamente, porque lógicamente es muy difícil llegar. Yo lo que he hecho en falta en la administración no es tanto que den dinero para comprar ejemplares o para llenar las bibliotecas de ejemplares que después muchas veces ni se exponen, sino que lo publiciten, que utilicen una cosa como es la Televisión de Galicia para cada vez que sale una novedad, que haya un programa en el que se publicite las cosas que se están editando aquí y que la gente se entere y que sepa que salen libros, porque muchas de estas cosas nos entramos por blogs o por el amigo que nos lo recomienda y no hay una difusión real de lo que se está haciendo a nivel gallego. Una de las demandas de los libreros es que haya pues algún tipo de ayuda para destacar en las librerías esos libros. Que eso sí que no les a las administraciones públicas no les supondría absolutamente nada de gasto, es un gasto pues, pequeñísimo, y sí que ayudaría mucho a tanto los autores como los editores a destacar enfrente pues la jauría y la cantidad de novedades que hacen pues las editoriales grandes, ¿no? Con las que no se puede luchar, obviamente. Sí, pero yo en ese sentido, los que me conocéis sabéis que siempre me he declarado enemigo de la cultura subvencionada. Creo que eso es una cultura muerta. Pero al mismo tiempo, creo que hay que exigir jugar en igualdad de condiciones. Entonces, no es tanto pedir dinero para la saca, ¿no? Pues dame mi dinero para llevar adelante yo mi negocio y mi tingladillo. Cómo incluir este área productiva del país en los mismos parámetros con los que se ha manejado, por ejemplo, en su momento, la moda gallega. En la moda gallega se han enterrado millones y millones y millones y millones. Y en el cine. Y en la literatura infantil y juvenil, que la conocemos bien todos, unas veces de manera directa, con ayudas a la creación, etcétera, etcétera, que sí que se han mantenido durante mucho tiempo, y no ha habido ningún empacho en que tuvieran acceso a esas ayudas, tanto autores de renombre como autores desconocidos, y además se tomaron medidas sin exigirle al medio que se convirtiese en didáctico, como fue incluir las lecturas en los planes de estudio. Porque eso fue automático, es decir, miramos la cronología y fue empezar a poner lecturas obligatorias, no decir tienes que comprar la Xerai, sino lecturas obligatorias en los planes de estudio, y de repente Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rey, Puente do Campo, tal, empiezan a tener una vía donde realmente pueden no solo darle salida a su producción, sino ir consiguiendo reconocimiento. Tenemos cuántos, son por lo menos dos premios nacionales, ¿no? De literatura infantil y juvenil, quizás, y al rebufo de eso, muchos ilustradores. Es decir, cuando el dinero público no se le da directamente la mano a uno para que se lo lleve para casa, sino que se emplea en buscar vías para afianzar una determinada actividad, si se hace bien, puede funcionar y después generar realmente riqueza que se pueda repartir. Y yo creo que en ese sentido es donde
las administraciones se tienen que mojar. Evidentemente, casos como el tuyo, Kiko, son más que meritorios, ¿no? Alguien que, por empeño personal, coge y echa a andar una revista, la maqueta, la produce, llama a los autores, les paga lo que puede, tal, la distribuye, bueno, te falta casi ir de casa en casa llevando el ejemplar a los abonados, ¿no? Pero esa situación que tiene ya un índice de voluntariedad desmedido, si tuviese unos mínimos apoyos institucionales, no para que a ti te den dinero, para que a fin de mes digas, bueno, pero me saco por lo menos 3.000 euritos y tal, sino si te facilitan vías, pues esto es una pura improvisación y que puede ser una locura, ¿no? Pero una distribuidora gallega que abarate la distribución o no sé qué, o vías de promoción, lo que tú decías, tenemos una televisión autonómica, ¿por qué no crear ahí efectivamente programas de difusión, que donde salgan las novedades destacadas? Sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo creo que el problema es que cuando uno se mete dentro de la administración, puede pasar lo mismo que pasó al Xornal de Galicia y a muchos otros periódicos, que cuando estaba alguien en el poder, amigo, entre comillas, pues la cosa iba bien, y en cuanto llegan otros, cierran el grifo y se va tomando por saco. Claro, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que las ayudas indirectas, es decir, la promoción, en la que el dinero público no se entiende como dinero que se le está dando a una publicación muy concreta, que a lo mejor en ese momento pues va es contraria a la ideología de los que están en el poder, pues sería menos pervertible, ¿no? Claro, no, evidentemente idealmente tienen que ser estructurales, no ir a bolsillos concretos, sino a facilitar. Sí. En ese sentido, en el caso de Juanjo y de Juan Díaz Canales con Black Sat, ¿vosotros llegasteis a ofrecerle a algún editor español el personaje? No, la idea era proponerlo justamente al mercado francés, pero en ese sentido, bueno, la idea era natural, puesto que yo vivía en Francia, pero al mismo tiempo, claro, a mí me da mucho reparo pero tengo que defender a los autores que aún viviendo aquí van al extranjero, porque Gemma lo sabe, es muy difícil. Al mismo tiempo admiro mucho gente como pues, David Rubín mismo, que dice, pues no, porque yo quería hacerlo, no es porque querer hacerlo en España por ser más patriótico ni nada, sino además yo creo que en el caso de David es muy sabio, porque él, justamente un TV español, muy español y muy, yo creo que está muy adaptado al mercado español. Yo creo que en el mercado español su decisión es sabia de tenerlo en el mercado español, aunque luego sea publicado en Francia, pero a él probablemente económicamente, financieramente le sea más rentable hacerlo por esa vía. Para otros autores, sobre todo que hacemos más, te veo más mainstream, por así decirlo, o más acorde con el gusto del mercado francés, efectivamente, lo suyo es cobrar ese 10% sobre una edición grande, porque luego de las ediciones extranjeras es que ni lo vemos, ni se justifica, es un 35%, 45% en el mejor de los casos del beneficio neto del editor. Vete a verificar eso, además de los chanchullos que hace el editor siempre con los extranjeros, porque lo que hace es el contrato de cesión de derechos, hacerlo por una miseria, y así le paga 45% de una miseria al autor, y el alquiler del material de reproducción, un dineral. O sea que, y eso está libre de euros por página, ese es un dinero que no cobra el autor. Estamos hablando de un libro como el vuestro. Estamos hablando de que si se pagan 13 euros por página por el CD, que es un CD que en el fondo es de los autores. Y que es del autor normalmente. Efectivamente, es que lo ha grabado el autor, lo ha hecho el autor y va el material del autor. Pero el autor cobra el 10%, en caso de Dargaud, por ejemplo, muchas veces es el 8%. Pero lo más, a mí lo que me parece fascinante ya es que los tíos han inventado el sistema de cobrar pues entre 1.500, 1.400 euros, dependiendo del grosor del libro, para ellos directamente, simplemente por mover un CD. Un CD, claro, el alquiler del material de reproducción. Pero bueno, es el privilegio que tienen. Yo ya no voy a criticar eso, por supuesto, es inmoral, pero bueno, es la. Digamos que es un grano de arena en medio de eso. En general, la gestión, yo creo que los autores.
muchos se ciegan respecto a la gestión de los editores, y es que lo hay hoy en día, y vosotros que sois editores me tomaréis en serio, hay gente, autores, que piensan que es que el otro 90% se lo lleva el editor, cuando el editor en general pues se lleva aproximadamente o un poco más de lo que se lleva el autor, o sea, tiene un margen de 10-15% porque luego tiene todos los gastos de distribución, y el librero, por supuesto, es quien gana la mayor parte del margen del precio de venta al público, pero muchos editores lo que hacen es gestionar ellos mismos su propia distribución, como Dargaud con su grupo Eureka, que distribuye todo el grupo Media, y claro, en ese caso pues tienen un margen de beneficio mucho más grande, sin contar con los tebeos en venta directa que venden en los salones de cómic y que no son cantidades. Con el tema de los CDs, a vez de banda nos pasó una cosa muy curiosa con Las Serpientes Ciegas. Nosotros lo habíamos prepublicado en la revista B de Banda y teníamos todo el material. Pero la impresión de los libros, del álbum, se hizo una coedición con Dargaud. Uh-huh. Dargaud, cuando llegamos al acuerdo para firmar el contrato, nos querían vender el CD. Y dijimos, pero si nosotros teníamos el CD antes que vosotros. Es más, el CD que tenéis vosotros es una grabación del nuestro que hemos hecho para poder sacarlo antes en la revista, ¿no? Y hubo una discusión tremenda porque nos pretendían cobrar por un material que ya teníamos. Que es que a mí me parece surrealista. Es un poco surrealista, sí. Hola, quería felicitar a Gemma por la exposición que fixo da historia do cómic. Hai moitas iniciativas que eu mesmo descoñecía, pero sí quería facer un par de puntualizacións sobre o que é a historia, non? Ti mesma falaches de que en Santiago, en Vigo, nos anos 80, pois hubo unha movida que se traduciu en diversos aspectos culturais e entre eles o cómic e as revistas, pero en cambio pois en Vigo prácticamente non fixeches mención de revistas, non somente Interlínea, que foi unha revista absolutamente irrelevante en aquel momento, cun par de números, cando nese momento, pois por exemplo, así que me acorde ahora, saliron as revistas Castrelis, Catarsis, Noso, Coyote, Congostra, entre os anos 82-88, que suman entre todas uns 20 números, non? E foi importante, aparte de Tintimán, que digamos que era o voceiro oficial da movida, pero eso queda un pouco aparte. Convén mencionar que Tintimán, na súa última época, intentou sacar unha revista que se chamaba Néboa, que quedou en boceto e non se editou. Era unha revista só de cómic, ¿no? Pero un feito importante, e que se repite un pouco as orixes da banda deseñada, é a exposición que se celebra no ano 84 na Universidade de Vigo, que pasa en ese mismo ano a Universidade Popular, e en ese mismo ano pasa a Casa da Xuventude de Ourense, e que posiblemente foi o catalizador da formación do Frente Comisario, ¿no? E ao mesmo tempo, pois hai outras publicacións que tampouco son exclusivas de banda deseñada, como por exemplo Cansendono ou Xó, ou incluso as Hornadas de Humor de Salvaterra, que foron a ponte que permitiu aos dibuixantes máis novos daquela época ter conexión con Xaquín Marín, con Chichi Campos, que eran os dibuixantes anteriores, incluso a Miguel Anxo, ¿no? Un pouco nesa cronoloxía que foches expoñendo. Eso é un pouco por completar esa información. En todo caso, tamén a plataforma A Nosa Terra foi moi importante entre os anos 84-92 para a banda deseñada, porque era unha das poucas lugares onde se podía publicar, a pesar de que puseches aí o especial de banda deseñada que saiu en esa época, non? E despois houve outro feito importante que ten relación co que te comentas do tren perdido dos anos 90, e foi a decisión de Edicións Xerais de mercar os dereitos de autor de cómics belgas, digamos de segunda, por así decirlo, e que invertiron diñeiro en comprar o copyright de fora e non invertiron diñeiro en publicar os dibuixantes galegos, non? Eso foi presentado nas jornadas de banda deseñada de Ourense aproximadamente no ano 92, onde non só con toda a desfachatez esa editorial se presentou diante dos dibuixantes galegos ofrecéndolle o mellor produto de banda deseñada que acababan de publicar, que eran os dibuixantes belgas, senón que esa editorial e máis outra se atreveron a decir diante dos que estábamos ali que non había ningún só dibuixante galego que pudera poñer en riba da mesa dunha editorial un álbum, ¿no?
Un mes despois xerais tiñan riba da mesa o proxecto Argonautas da Ría do Congro, que obviamente nunca saiu. Tres anos despois xerais, pois lle dixo ao seu autor, que non entraba dentro da súa liña editorial, non? Afortunadamente, me alegro que cambiara un pouco o parecer esta editorial a respecto da banda deseñada, e que en este momento siga sacando historias de banda deseñada, non? Pero bueno, como o cómic ten aquelo de marxinal, sempre vai a seguir habendo historias marxinais, como as que eu comentei, que nunca lle demos importancia, ni nunca procuramos que saíran a luz, porque eran ese mundo marxinal, e tamén, pois, autores marxinais. Espero que en algún momento poida cambiar eso tamén. Hola, bueno, yo quería literalmente, lo siento por la sinceridad, discrepar con bastantes cosas que se han dicho aquí, que me parece que habría que hablar un poco con seriedad. Sí que es cierto que las cosas están difíciles para el cómic en Galicia, y sí que es cierto que muchas veces vemos como gente ha tenido que publicar fuera, pero me parece que generalizar de cierta manera no es bueno. Como bien ha dicho Kiko da Silva, hay gente que es gallega, que ha trabajado aquí, ya fuese en el colectivo Polaquia, o con Bede Banda, o con Golfiño, que no se ha ido tan lejos. En el País Vasco, Astiberri ha vendido derechos de obras de autores gallegos fuera de España. Y creo que también decir que todo el mercado americano es el de las características de, por ejemplo, las condiciones que pueda tener Alex Cal o Emma Ríos, que son muy propias de ese medio, también me parece una generalización innecesaria. Si este señor que está aquí delante es capaz de él solo llevar a cabo una revista, creo que un número mayor de gente puede llevarlo a cabo. Está claro que lo que hace Kiko da Silva es una labor titánica, pero creo que deberíamos dejar de intentar mirar a otro lado, tener un poco de victimismo y simplemente luchar. Y si no se puede, no se puede, pero no echar la culpa a nadie. Y luego la otra cosa que me gustaría preguntar, y bueno, ya iría un poco a los tres, respecto a los debates que creíamos pasados todos, quería saber que si consideráis que el cómic es literatura o no, porque yo al menos venía aquí con una idea muy clara al respecto, pero ahora se me han planteado algunas dudas y quería saber qué opináis, nada más. A ver, Guarnido se te raja. No, yo digo que no sé, yo creo que mire que llevamos todo el día dándole vueltas y al final la pregunta no le ha encontrado respuesta a lo de si el cómic es literatura o no. ¿Con qué idea venías tú? Yo estoy plenamente convencido de que el cómic no es literatura y que considerar la literatura es terrible. ¿Y te parece que hoy alguien ha dicho aquí que el cómic sea literatura? Sí, en varias ocasiones, y también ¿quién? Me parece que... ¿Quién? No, hemos oído, a lo mejor, yo qué sé, será porque no entiendo... Me parece que sí que se ha hecho referencia a eso en más de una ocasión y forma parte de un discurso. Y creo que considerar que si vamos a decir que el cómic es un arte, el noveno arte, y hay que dignificarlo y tratarlo como lo que es, no deberíamos compararlo con la literatura. Pero no se trata de compararlo, es que el cómic tiene una componente literaria, igual que tiene una componente gráfica. Sin duda, pero no única. Es de eso que se ha hablado, y yo creo que nadie ha dicho lo contrario durante todo el día. No, el cómic no es literatura porque no es solo literatura. O sea, tiene una parte literaria y una parte visual. Si al cómic le quitas todos los diálogos, sigue siendo cómic. Cómics 2000... Estoy hablando yo, andaluz, demasiado cerrado y no se me entiende. Estamos de acuerdo, chaval. Pero, si es que no, yo creo que aquí hay un problema tal vez de comunicación. Sí, aunque no soy yo muy partidario de las soluciones asamblearias. Los demás habéis entendido lo mismo, que aquí se ha defendido que el cómic era literatura. Un ponente de la mañana recordó que hace mucho tiempo se denominaba literatura gráfica. Bueno, sí. Bueno, pero literatura gráfica, ya hay dos cosas. Es que... No, Bueno, vale. Antes la señora César, no digo con falta de respeto de ninguna manera, dijo que ella opinaba que el cómic era literatura. Al mismo tiempo... No hace un en el sentido de que es literatura, sino que es arte y es literatura, porque participa de la literatura. De hecho, muchas veces el cómic no es un dibujante, es un dibujante y un guionista. Entonces... ¿Al guionista qué lo consideras? ¿Dibujante de cómic? No. Yo tengo muy claro. Yo le pregunto a usted si usted cree que el cómic es literatura. No, no es literatura.
forma parte de la literatura también. Es un lenguaje mucho más completo porque es arte y al mismo tiempo forma parte de la literatura, porque cuenta una historia no solo a través de las viñetas, sino sería cómic mudo. Vamos a ver, también es que, existe. Claro, cuando estás diciendo literatura, como decía esta chica, cuando estás diciendo literatura gráfica, ya no estás diciendo literatura, estás diciendo literatura gráfica. Claro, o sea, claro. Son dos palabras, hay dos componentes. Ya, pero yo me refería cuando se lo denominaba... Son indisociables, que no puede hacer un cómic sin una o la otra. Es que yo me refería cuando se le estaba considerando simplemente literatura, no literatura gráfica o arte secuencial. No, tiene una literatura, del valor literario del cómic justamente se potencia y se pone en valor con el con el dibujo. Era lo que quería representar con el teatrico que había hecho antes, que habéis reído, no era para que os riera, y en realidad era una cosa como muy... Tenía que representar la imagen, lo suyo hubiera sido que hubiera tenido la imagen disponible, porque es realmente el dibujo que viene en apoyo de ese texto, a darle un nuevo sentido por eso, porque es un lenguaje nuevo. Estoy completamente de acuerdo, por eso discrepo en el sentido de que se la puede llamar solamente literatura. Pero es que no, que durante todo el día, nadie en todo el día. Para poder discrepar tienes que tener a alguien enfrente, y aquí no tienes nadie enfrente, es decir, estamos todos de acuerdo. Vale, solo digo que Gemma antes dijo que era literatura, y en una ocasión un póster de Golfiño hecho por Fausto, y sé que Gemma y Fausto estén relacionados, decía, o cómic también en literatura, campaña por la incentivación de lectura. Y yo, personalmente, me sentí ofendido. Y ahora, vine aquí preguntándome si era lo mismo y acabo de volver a escuchar lo mismo. El cómic es literatura. Bueno. Y no me parece correcto. Es literatura y dibujo. A ver. Yo creo que el cómic es poesía. Muy bien. Iba a decir o de que o cómic, no sé si es literatura, pero hasta cierto punto es poesía, Sí, y es teatro y es... Pero también, claro. también o arte. Claro, si algo temos claro, precisamente xa nestes momentos, despois de todo o posmodernismo e de todas as voltas que lle dimos na fin do século pasado, é que estamos ante un fenómeno como se di, o dos ríos, de confluencia de sedimentación. Entón, bueno, eu creo que calquera creador hoxendía, hai poucos xa que se podan autodenominar creadores puros, non, eu o único que fago isto e non teño influencias de ningún lado nin nada. Eu creo que efectivamente pode... Eu, por exemplo, unha das cousas que sempre comento do cómic, o cómic é publicidade. Na necesidade de concesión na mensaxe, e comparte entón moitos códigos tamén, pois cun anuncio destes perralleiros que vemos na tele de 30 segundos, e que en 30 segundos contan unha historia que moitas veces é bastante complicada, non? E o cómic é tamén presentación destas de PowerPoint que nos chegan no correo electrónico, pero isto que pum, lle das, e bueno, unha imaxe tal, un textiño, bueno, sí, evidentemente estamos falando de medios que xa son naturalmente híbridos, entón que xeneran todas esas confluencias, que ademais supoño que son moi sanas, non? Que todos... Pero bueno, Gemma, tens que facer aí unha transición, porque outro tipo de carteles. Pero bueno, eu creo que en xeral os poñentes de hoxe non defenderon en ningún momento esa noción de cómic como un xeito de literatura. Había, ¿no? Que a mesma vez sí, un pouquiño de literatura, porque eu aprendín, perdoa, son debuxante de cómics porque aos 13 anos descubrín o que era un cómic, de acordo? E o cómic o que era xeñal. A min gustábame contar historias, facía redaccións máis largas que había na clase, duraban tempo e tempo, cando os tiña que contar e ler. Cando descubrín que esas historias que eu contaba, que contaba bastante ben daquela, agora non son tan boa narrando no cómic, debuxar, que é o que facía dende que son a nana pequeniña, cando vin que se podían xuntar esas dúas cousas, que unha é escribir, porque eu cando fago os cómics eu teño que escribir antes previamente uns diálogos, teño que describir unhas situacións, de acordo? Cando vin que se podían xuntar esas cousas, fun feliz. O sea, había un medio no que eu podía debuxar
o que a historia que eu tiña pensado na cabeza. Lóxicamente non son tan boa como os mestres que están aí sentados. Non é literatura, non é unha pura literatura, pero como ben dicía Gemma, sí ten unha parte. O sea, eu estou de acordo ca frase de Fausto. O cómic tamén é literatura. Non literatura con palabras grandes de escritor, de acordo? Pero sí hai, lóxicamente... Es con palabras pequeñas, entonces. Es inferior lo que es. No, pero é un componente, como están tratando de explicar, ¿entendes? Que participa, tiene tanto literatura como de cómic. No, totalmente, no. Tiene tanto de literatura como de dibujo. O de arte gráfica, pero no como de cine. El cine es otro medio. El cine también tiene el uso del lenguaje de paz. Sí, sí, sí. Sí, pero no es uno de los componentes. El cómic no se compone de guión y de cine, se compone de guión y dibujo. Y en ese sentido, hombre, y más que yo, más defender que yo lo que es la posibilidad de los puentes expresivos entre cómic y cine, pues no lo va a defender nadie. Pero no es un componente intrínseco, porque puede hacer un cómic magnífico, maravilloso, que no tenga nada, o sea, que se oponga totalmente a los códigos cinematográficos. Claro que no. Es que es otro género como la literatura. No un género, es un medio. Sí, es un medium. Claro que no. Hay un montón de géneros. No he dicho no es un género. Me refiero a un medio. Hombre, en ese sentido yo creo que nos metemos a una está de picajoso. Un tanto bizantina, pero sí es que están ya. Pero por ¿hay falta de café o algo? No sobra. Por buscar paralelismos, yo creo que, siendo distinto, pero es un poco el debate que podemos encontrar cuando hablamos del texto teatral. ¿El teatro es literatura? No, el teatro es un espectáculo. El teatro se escribe para ser representado, no para ser leído. Sin embargo, tradicionalmente lo encontraremos en los manuales de literatura. Entonces, la gente de teatro podría muy razonablemente también decir, no, señores, el teatro solo es teatro cuando se representa, y en ese momento no es literatura, efectivamente. Hombre, por lo demás no se ha extendido la costumbre de leer los guiones de cómic acotados, ¿no? Como si fuera un libro, pero yo creo que en cierta manera es el mismo caso, es decir, son dos medios autónomos, propios, el teatro es teatro y el cómic es cómic, pero que, bueno, nos salen parientes por todos lados, efectivamente. Y en el caso del cómic es innegable. Del mismo modo, hoy lo centramos por cómo fue el diálogo en la cuestión de la escrita, en la cuestión de la imagen, lo mismo. La parte plástica, no, eso no es parte de la plástica, de la pintura, tal, pues no. No, pero evidentemente estamos dibujando y pintando todo el puto día. Entonces, pues, bueno, claro, incluso sacando pecho, yo no admito que ningún pintor me venga con galones a decir, no, es que, digamos, tu conocimiento, tu contacto con estas herramientas es inferior al mío. No, para nada. Pero efectivamente, yo cuando hago cómic, no estoy haciendo pintura con letritas ni nada de esto, pero bueno. Son familiares que tenemos ahí, que es como el cuñado pesado, ¿no? Que hay que aguantarlos y darles cabida. Yo creo que fue Ricardo desde el principio de su intervención que dijo que come un medio híbrido. Entonces, eso hay que partir de esa base. Pero el teatro, la literatura, la definición de la RAE es el arte de disponer el lenguaje. Y el teatro, en ese sentido, sí que es literatura, porque si le quitas las letras no tienes más que una página en blanco. Pero en cambio, si le quitas los actores y la representación en vivo, no es teatro. Pero lo tienes escrito. En cambio, en el cómic... Pero no es teatro. El mismo es un libro. Teatro. El guión. El mismo es teatro. Ah, pero es un guión teatral. Pero sigue siendo literatura. En cambio, el cómic, como antes decíamos, si le quitamos el uno o el otro, cojean un poco, especialmente si le quitamos el dibujo. Puedes tener también cómic perfectamente mudo y perfectamente válido. Así cogea, pero si creo que... que ya si nos ponemos una cosilla, a ver, el tema, yo porque ya tuve otras charlas, porque en Vigo muchas veces hacemos charlas sobre cómics, literatura y tal, y
y a veces podemos acabar casi a bofetadas. Yo, a ver, sobre el tema del cómic y literatura, simplemente es, hombre, nosotros aquí, el amigo y yo, y creo que realmente todos aquí defendemos que el cómic es una disciplina en sí, ¿sabes? Es decir, que el cómic es literatura. Yo entiendo bastante el sentido del cartel, que es decir, que simplemente es decir, lee cómics, porque es un medio válido. Es literatura, pero sí, pero bueno, sí, pero no, pero yo entiendo un poco el sentido del cartel, ¿no? Tú también puedes, o sea, el cómic es una lectura válida, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor, en cierto, venimos de un medio, como se dijo aquí muchas veces, que a lo mejor es un poco menos valorado, ¿no? Y a lo mejor este tipo de frases, después de... tenemos, o no sé si es por el complejo de inferioridad o porque llevamos arrastrando un tiempo de que, bueno, es que el cómic es el hermano pobre del cine, no, es que el cómic, no sé qué. Y a lo mejor esa frase, sin ser malintencionada, porque dudo muchísimo que sea malintencionada, no es malintencionada, simplemente que a mí me parece, lo entiendo, yo en ese sentido lo entiendo, es válida, es decir, el cómic es una lectura válida, pero bueno, a lo mejor con esta mentalidad que venimos un poquito de considerarlo como un arte menor, pues a lo mejor puede quedar desafortunada. Solamente eso. Mira, soy unos picados. Y en mi pueblo dicen siempre, el que se pica, ajos come. Mira, la frase que... Fijaros, acordaros de bueno, no os podéis acordar, soy muy jóvenes. En mis tiempos, en nuestros tiempos, salió un anuncio, creo que era del ministerio, sí, donde hay un TVO habrá un libro. Vamos a ver, eso, si te pones en plan picajoso, ¡ah, coño, el TVO es que tiene que ser menos que el libro y no sé qué, cuánto, qué despreciativo, qué reductor para los niños! No. Vamos, yo en una época que también era más fogoso, pues decía, eso es un insulto. Y a mí me parece que es una cosa fabulosa, simplemente. Era una idea bien intencionada de fomentaba la lectura del TVO, fomentaba la lectura del libro, daba una imagen positiva del TVO. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más le vas a buscar? ¿Para qué sacarle punta a todo? Tampoco merece la pena. Pero hoy para... La punta... Exactamente. Claro. Aparte, la clave... Pero no porque no era la intención de ese anuncio. Ya, pero yo creo que lo mejor para que funcionase eso era donde hoy hay un TV, mañana habrá dos. Eso sería la mejor. Pero bueno. Eso sería lo ideal, pero tampoco hay que soñar. Yo creo que uno de los ejemplos que ponías de cuando... Cuando ponías el ejemplo de si quitas el texto y hay dibujo, sigue siendo cómic, y si quitas el dibujo y solo hay texto, no hay cómic. Hay cómic porque tú ponte, busca en internet las tiras invisibles de Calvin y Hobbes. Quitaron, en serio, han quitado todos los dibujos de Calvin y Hobbes, le han quitado a Calvin y Hobbes. Y sigue habiendo cómics, sigue habiendo comunicación, pero son de hombres invisibles que se comunican entre sí. Y sigue habiendo una comunicación. Solo hay viñetas, bocadillos y texto, nada más. Pero sigue habiendo cómic. Claro, pero el ejemplo es válido, ¿no? Sigue habiendo texto y no hay dibujo. Yo no me podía imaginar que esto iba a dejar de... Bueno, chicos, atender una cosa. ¿No creéis que podemos dejar ya el asunto zanjado? A ver. No voy a defender si es literatura, si es arte, lo que es, vale. Todos sabemos que para mí es un arte, pero no sé si es... A ver si te... ¿Tú qué ves aquí? No veo nada. ¿Qué ves aquí? Unos limones. Pues si aquí le pones una palabra, puedes interpretar queso, puedes interpretar una esponja, puedes interpretar mil cosas. Pero si te ponen aquí la palabrita encima, adquiere significado la forma. Con lo cual no puedes decir que el cómic no puede tener texto. Es imprescindible, de alguna forma. Antes de... Yo no sé si estoy sordo, pero antes dijiste, a un cómic le quitas el texto y sigue siendo un cómic, sí, pero ¿qué hace falta? Bueno, atended, por favor. Que se nos está yendo tiempo, son las 8:30 casi. Así que... ¿Qué dices? Sí, sí. Anda ya. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario que no ponga en cuestión la definición o la ascripción artística del medio y que cambie de pola? Felicitar vos sinceramente
por esta iniciativa, porque cheguei un poquinho tarde, xa que veño del 11, pero o que escoitei durante toda a mañán foi impresionante. O sea, nos poñentes, o da hora tamén pola tarde, fantástico, non podo dicir outra cosa, felicitacións. Bueno, facer a pelota sempre está ben. Gracias, María. ¿Qué consejo le daríais a alguien que está empezando? Simple. Cambio de tema y armar. Sí, sí. Para bien. Terminar. Dada la pregunta, es la última. Contra. ¿Y por qué yo? Está bien, porque hizo esta opinión de una editora, de un autor. Sí, sí. Primero prepararse, dibujar mucho del natural, hacer una escuela, voy a decir una burrada, pero preferentemente de arte y oficio más que de bella arte, y según la intención vuestra también. Y trabajar mucho el dibujo del natural y en un momento dado cotejando con otras personas cuando el dossier es presentable, presentar un dossier con un proyecto concreto a un editor, constituido de varias páginas terminadas, sinopsis del guión y un dossier sobre que no sea muy extenso, que tenga dos o tres páginas terminadas por lo menos, entre dos y cinco, y echarle mucho valor. Con una historia corta es muy difícil de publicar, salvo que aquí tenéis la suerte de tener plataformas como B de Banda y algunas revistas, si hay por ahí todavía en España, está dos veces breve y hay todavía, por suerte, soportes para historias cortas. En el mercado francés no hay. ¿Editora? Yo diría que trabajar mucho, 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 con disciplina diaria. Y no valorarse poco, pero sí saber medirse, o sea, aceptar las críticas, porque muchas veces a nosotros nos llegan trabajos y que el autor piensa que ya se puede publicar, y si le dices que no se puede publicar se enfada muchísimo. Y yo creo que hay que saber medir a dónde vas a pedir trabajo, si es un fanzine, empezar ahí, y sobre todo tener la disciplina de trabajo, no pensar que lo primero que hace las tres primeras páginas con una historia larguísima de 20 folios que al final no leen, es mejor que hagas cuatro páginas impactantes y un resumen así, sin esas posturas de personajes varios, que al final ocupabas el dossier, la historia y los diseños de los personajes, que las páginas de cómic. Ser ambicioso en lo que quieres hacer lo que realmente te gusta, no forzarte a hacer otros estilos que a lo mejor no van contigo porque piensas que es lo que va con la editorial, y aceptar las críticas, ser capaz de romper todo eso que llevas trabajando un año y volver a empezar. Bueno, como dijiste que había dos, a ver, en parte algo de lo que dijo Gemma, que además, pues no sé si Juanjo, yo lo he vivido en carnes propias. Entonces, el grupo, el entorno es muy importante para arropar y para amparar. Pero jamás, jamás de los jamás es creerse la opinión, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hermano, ni de tu novia, ni de tus amigos, ni de tus colegas que también son unos enfervorizados amantes del cómic. Esos no valen nada. No valen nada. Nada, no valen nada, no valen nada. Es decir, aquí hay que salir en pelotas a un sitio donde el que va a opinar no te conoce de nada. Y eso es bueno, además, y tiene que ser así. Por tanto, está bien irse a tomar las cañas y discutir con los amigos para ir creando un mundo propio, digamos, y defendiendo las propias ideas y debatir y tal, pero después, llegados a la hora de valorar el trabajo, ser tremendamente autocríticos, tremendamente, porque creo que en ese sentido se lleva la ventaja. Es decir, más vale que te veas los defectos que solo veas las virtudes, ¿no? El de la frase lapidaria va a decir algo. Eso por un lado. No, perdón. No, yo me acuerdo una vez que vi una cosa de la música que había hecho la profesión. Sí.
Vale, pues esa era a última, también una variación, la última recomendación que yo iba a dar, y después asumir que esto es una carrera de fondo. Es decir, no nos sirven de nada los modelos que nos llegan desde o resto de nuestro contorno habitual. Es decir, todo que recibimos do mundo do deporte, ah, un rapaz que en 18 anos é un crack tal, vai ser o próximo fichaje do Barcelona, menganita de tal, ay, esta niña, me acuerdo. ¿No te acuerdas tú, Marisa? Una niña rusa que iba a ser la Picasso del siglo XXI, tal, en Estados Unidos, nos dieron la vara durante unos meses con aquella niña rusa, tal, no sé qué, que era una mezcla de Marshall Gall, de Picasso, de no sé qué, no sé cuánto. No cómic, macho, nada de nada. Nada de nada. Aquí el amigo no sé cuánto tiempo lleva con el Black Shark para sacar el volumen siguiente y las horas. Y dibuja de la hostia y le salen como churros, ¿no? Por decirlo así, en plan tal. Aquí el otro presente lleva 3 años para sacar un libro y dibujando todos los puñeteros días, 10 horas, 12 horas, tal. Y mira que tenemos experiencia a la espalda, ¿no? Entonces, claro, a veces cuando te llega, ¿no?, el papá con el chaval, no, es que en viñetas así, quiero que veas lo que hace, chaval, dibuja muy bien y tal, tiene un talento, no sé qué, no sé cuánto. El chaval tiene ya 14 o 15 años, que dices, joder, podía venir el chaval solo, sin el papá, ¿no? Pero no, viene con el papá, tal, no sé qué. Entonces abres la carpeta, ¿y qué dices? Ya, esto en media hora lo hizo pues en el recreo mientras tal, ¿no? Y entonces empiezas a preguntarle, ¿y qué? Y tal, y tú esto, sí, bueno, sí, a mí me gusta mucho dibujar y tal, no sé qué. Y entonces, claro, tiene lo que decía Gemma, una paginita, un caballero, un dragón, algo que te recuerda al videojuego que le viste a tu hijo y que es medio una copia, tal. Entonces, asumir que no es... que no es tan fácil ni siquiera para los que tienen ya el culo pelado, ¿no? Entonces, que es de paciencia y es realmente de insistir. Y como ya quedó también más o menos claro por lo que iban diciendo todo el mundo, por pasta no está nadie en esto. El pintor García Varela decía que eso es el mito de lo cojonudo, ¿no? Tío, lo tuyo es cojonudo. Pero los halagos, que en este mundo del cómic funciona mucho también entre editores, que siempre, ah, oh, lo tuyo es fantástico y tal, cuando hagas un álbum, ta, 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 ta. Todo eso, si no viene con un contrato o con una propuesta mayor, no hay que creérsela. Porque si realmente yo veo a un chico que tiene muchísimo talento y tal, busco la manera de meterlo en mi editorial, pero nunca le voy, lo tuyo es cojonudo, y entonces ¿para qué lo dejo escapar? Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a Juanjo Guarnido, a Gemma Cesar por sus ponencias de esta tarde y después por este rato de charla y coloquio que han tenido con nosotros. Muchas gracias a Ricardo Anguita Cantero y a Antonio Altarriba, que se ha tenido que marchar ya, por su colaboración también en la parte de la mañana. Y gracias al Consello por creer en la posibilidad de organizar esta jornada. A Marisa Sobrino por apoyarlo desde la sección de artes visuales y la esperanza de poder organizar, pues bueno, en un futuro relativamente próximo, una segunda edición, pues si es posible, corregida y ampliada como las buenas reediciones, ¿no? Y muchas gracias sobre todo a todos vosotros y a los que nos hayan seguido por streaming, que eso ya me parece, pues eso, de película de ciencia ficción. Muchísimas gracias, de verdad.